sometemos a algún tipo de evaluación, como que ya no es del agrado y entonces empiezan a retirarse. Entonces, para evitar esas cosas, tengan en cuenta ustedes que pues es una clase y en cualquier momento se puede hacer una evaluación. Ya sabemos que hay una fecha para evaluaciones, que de hecho ahora ya tienen una nueva evaluación, no sé si ya la vieron, pero si no, la van a ver después al sitio. Ya está ahí para ser entregada el martes de la otra semana. Y ahí quiero ser bien enfáticos. Si ustedes se pasan de esa fecha, o sea, perdieron la evaluación. Tenemos que generar responsabilidad con respecto a la entrega de las tareas y entregarlas en el tiempo que se ha establecido. Porque fíjense que muchas veces nosotros como docentes queremos ayudarles y bueno, fíjense que hay circunstancias como esta, es el otro, y les ayudamos. Pero yo siento que a veces también les hacemos un daño porque se va haciendo como una costumbre prácticamente esto, y entonces, bueno, aunque sea en base 8, en base lo que sea, pero la voy a enviar y entonces, pues, de todos modos, siempre me la van a recibir. Entonces, hasta cierto punto, les estamos ayudando también un tanto a ser un poco conformistas o a conformarse con que la envío tarde, no pasa nada, me califican en base 8 o 9, qué sé yo, y ahí está la cosa. Entonces, para evitar eso es que siempre vamos a tratar de entregarlas a tiempo, y si no le pudieron entregar, pues ni modo, ¿no? Se perdió la tarea, o se perdió la evaluación, o se perdió la nota, como sea, y hay que esperar que aparezca la otra y tratar de entregarla en el tiempo debido, para evitar esas cosas, porque quizás ocasionalmente sí está bien poderles ayudar, pero siempre no. Considero que no, porque se hace un mal hábito y que al final pues les terminamos haciendo daño a ustedes también. Porque si usted, por ejemplo, imagínense, se le venció el recibo de la luz o qué sé yo, y si a usted le dijeron, no, hombre, Roberto, ahí venga a pagarlo cuando usted pueda, y yo sé que ahí van a dejar pasar el tiempo y nunca van a ir a pagar. Pero ¿por qué es que vamos siempre rápido a pagar? Porque sabemos que si no, uno, nos ponen un recargo, y cuando ya ha pasado, digamos, el segundo mes, si nosotros no pagamos, nos pueden quitar hasta el servicio. Entonces nos condicionan en esa manera, y es por lo mismo, porque no confían en nosotros, no confían en que vamos a tener la buena voluntad de ir a pagar en el tiempo estipulado sin necesidad de que nos ejerzan una presión. Entonces, para evitar eso, aclaro acá al inicio de la clase, para los que nos van a escuchar, si es que nos escuchan después, que las tareas tienen que estar entregadas en el tiempo estipulado. Si usted no la entregó, pues ni modo. Insisto, hemos venido ayudándoles con algunas entregas tardías y todo eso, pero se va a generar una costumbre, y la idea es que, o sea, si Amanda manda la tarea, lo bueno es que sea calificada en base a 10, y ojalá se saque 10, pues esa es la idea, ¿no? Pero no siempre se va a terminar acostumbrando, la envío tarde, con 5 que me ponga, o 6cito, y ahí vamos pasando. Bueno, usted que ya fue a la U, Amanda sabe que es muy clásico eso de, con 6 la voy pasando. No es esa la idea. Entonces, pero a veces al final no nos alcanza si vamos de 6 en 6. Está correcto, no alcanza el cum, ¿verdad? Y ahí toca andar a veces chineando materias y qué sé yo para poder nivelarlo. Entonces, para evitar esas cosas, es que tratamos de enseñarles también el tema de ser responsables. Así que ahí me perdonan si no se les recibo ya la tarea tardía o la evaluación o lo que sea que les haya pedido. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las evaluaciones que vienen. Pues bueno, yo ahorita por el momento no, solo que sí, ya me fijé que está la actividad ahí. Lo que primero me costó fue descargarlo, no me aparecía la opción para descargarla. En cambio, ahora sí ya me aparecen 3 puntitos para descargarlo, y no sé si es una impresora, creo que aparece. Antes no me aparecía, pero ahora sí ya está todo ahí normal. Ok, vaya, esa impresora es para que si usted tiene conectada una impresora, puede mandar a imprimir directamente el documento. Ajá, sí, la cosa es que para el
para la actividad anterior, yo no pude descargar el documento, sino que así lo estuve, o sea, me costó, pero ya ahora sí, bien cabal, ahí está, solo para descargarlo, cosa que para el anterior sí se me dificultó, porque ya andaba buscando en dónde, me salía, volví a ingresar, pero ahora sí como que está más fácil, o quizás yo no lo entendí, no lo vi, no sé, pero ahora sí ya lo pude descargar y más rápido. Ok, muy bien, perfecto. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos listos para la otra? Sí, para la otra sí, y vamos a tratar de entregarla lo más antes posible, porque esta vez es el link que había mandado, como usted dijo que lo actualizáramos, pues, y yo lo he tratado de actualizar y no, y sino que hasta que me dijo mi hermana que en el buscador se tenía que buscar y no había dado. Ah, ok, en el caso del link que les había compartido para subir la tarea, para enviar la tarea. Sí, ahí. Ok. Muy bien. Ada, ¿cómo está con la tarea? Buenas tardes, ingeniero. No había podido, y cuando vine a revisar el sitio solamente por el teléfono, entonces ya había pasado la fecha de la entrega, y por lo demás estamos bien. Por el momento no tengo ninguna duda. Ok, muy bien. Bueno, entonces este día, al terminar la clase, como recomendación, si ya tienen tiempo, váyanse para la zona del sitio y pueden ustedes empezar a revisar, por ejemplo, lo que es el sitio y las evaluaciones, para que vean ustedes, y de igual forma, si ustedes tienen alguna duda, pues la hagan llegar con tiempo para poderles facilitar alguna ayuda o algo que ustedes necesiten sobre el tema. Ahora, también quería comentarles que el tema anterior, ¿se recuerdan cuál fue? Yo medio vi la clase, porque a saber qué le pasó, no sé si mi internet se terminó, no sé, pero fue lo de las viñetas, y después como que eligieron un poema, creo que fue, y del Word Art, creo yo. Ah, ok. Muy bien. Roberto. No la revisé muy bien, pero sí, eso del WordArt sí lo vi, más o menos. Vaya. ¿Cómo creamos un WordArt, Roberto? Espera, voy a ver en la computadora, Jorge, para así me explico más bien. Va, está bueno. En la pestaña de insertar, a ver, aparece una como así como para un ladito, para la derecha, y ahí está donde están las letras y todo eso, que se puede poner con sombra y con así con, y también quiero ver qué más aparece. Y ahí, a la que usted quiera, solo le da el clic y se le aparece ya el cuadrito en la página. Muy bien. Dígame el nombre de un efecto que le podemos aplicar o mandar a los Word. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cuál fue la pregunta? Dígame el nombre de un efecto que le podemos aplicar a los Word. Si le damos a la pestaña de formato de forma, nos aparece el contorno y el relleno. ¿Y si lo quiere poner en modo arco, así en forma de arco? ¿A dónde me tendría que ir? Va, al menos aquí fíjese que no me aparece el nombre, pero está en estilo de borrar. Está una A, aparece en 4A, pero está una A. Breada de las orillitas. Y allí busco, aquí me aparece sombra, reflejo, iluminado, giro 3D y transformar. Entonces ahí lo elijo. No sé si es
Por lo menos a mí así me aparece aquí. Hay una opción donde es como si usted quisiera deformar el texto, por decir así, y prácticamente en realidad eso es lo que hace, porque usted escribe un texto y lo coloca de forma horizontal, normal. Y entonces cuando utiliza ese formato, prácticamente lo que hace es que lo deforma a la conveniencia de ustedes. Por ejemplo, si ustedes hacen un word art, siempre van a encontrar una opción que dice efectos de texto. No sé si les aparece a ustedes. No, efectos de texto no me aparece, solo me aparece una A como sombreada en todas las orillitas y ahí me aparece sombra, reflejo, iluminado, giro 3D y en transformar me aparece ahí como yo lo quiero, si es así como en media luna, ajá. Y si por ejemplo me envía una captura para ver cuál es la versión que tiene usted para poderle ayudar mejor, envíemela ahí al Google Chat, envíeme. De Word. Ajá, de cómo le aparece a usted por ahí para ver cuál versión es la que tiene, porque creo que sí le aparece un tanto diferente. Ya se lo voy a enviar. Muy bien, vaya, este día vamos a ver un tema nuevo. En el caso, para los que no vieron el tema de las viñetas, ahí en el sitio les ha quedado un video exclusivamente solo del tema de las viñetas para que lo exploren, porque previo a hacer la tarea deberían de revisar ese video, porque digamos, pueda que algunos no hayan visto la clase, entonces no van a saber cómo poder hacer el tema de la viñeta, pero por eso les coloqué un video para que lo vean previo. Luego que lo hayan visto, pues descargan el archivo y ya se podrían poner ustedes a hacer lo que es la evaluación. Y ya pues terminada, me la envían. Con el tema de los enlaces, ¿no tuvieron problemas, Amanda, Roberto? Para los enlaces de la clase. Los enlaces para enviar la tarea. Ah, no, solo terminé de llenar como el formulario que aparece ahí y al final adjunté el documento. Y cuando usted abrió el enlace, le pidió registrarse con su cuenta de correo, me imagino. Sí. Muy bien. Ya la tenía registrada, pero pide como otro registro. Vaya, fíjense que lo que nosotros pretendíamos es que ustedes subieran el archivo y lo pudieran mandar por el enlace que estaba ahí. Algunos lo que hicieron fue que crearon, no sé por qué, pero crearon dos archivos. No sé por qué lo partieron, por decir así, los ejercicios y subieron, digamos, en un enlace uno y colocaron una coma y colocaron otro enlace en el mismo espacio. Ahora, en el caso para esta evaluación que van a enviar, quizás les voy a pedir que por favor envíen un solo archivo. O sea, tienen que mandar un solo archivo, por eso es que se ha dejado parte 1, parte 2, parte 3. Por eso hay varios ejercicios y en ese mismo orden que yo se los estoy pidiendo en el documento. Así envíenme ustedes también el documento que vayan a hacer. No lo partan, digamos, por ejemplo, voy a hacer la parte 1, digamos. Hago un documento, lo guardo y envío y genero un enlace para él. Luego la parte 2, hago un enlace y envío la parte así también. No, en un solo archivo tienen que mandar todo. Un solo enlace, un solo archivo. ¿De acuerdo? Sí, con eso siento yo que estamos bien. Solo que fíjese que cuando yo No abría recuerda. la actividad en el teléfono,
No me aparecía el tipo de letra que yo le había dado, así como estaba ahí. No sé si cuando usted lo abrió le apareció el tipo de letra. ¿Cómo no? ¿Qué era? ¿Cómo no? Porque yo de hecho lo que hago es que yo no lo abro donde ustedes me lo envíen, sino que yo lo que hago es que lo descargo. Porque si lo abro así como ustedes me lo envían o a donde ustedes me lo envíen, lo que sucede es que toma, digamos, las fuentes de la otra aplicación con la que se abre y no las de Word. Entonces, imagínense, le puedo poner como mala a usted la evaluación porque no colocó el tipo de fuente adecuado. Pero por eso lo que hago yo es descargarlo. Ya en la descarga lo abro con Word y ahí ya detecto si usted colocó la fuente correcta o se equivocó. O el tamaño, por ejemplo, también. Otro tema que varios se equivocaron, ahí decía, o sea, ya tenemos establecido nosotros los tamaños de la fuente para los títulos, para el cuerpo del documento. Y así para otras cosas ya está establecido el tipo de fuente y el tamaño de fuente. Entonces, esa parte sí sería bueno que ustedes también, no sé si a ustedes les pasó, pero si no, pues solo vayan tomándolo como un dato ahí, que esas cosas siempre se van a seguir aplicando. O sea, ustedes siempre, cada vez que hagan un documento, ya sea que lo pida el docente o no lo pida, siempre lo van a hacer de esa manera, porque ya que lo dejamos establecido. Porque si nosotros nos podemos a buscar, por ejemplo, ahí en el programa hay un resto de fuentes, pero obviamente no son fuentes que están directamente adecuadas para estos tipos de documentos, que son documentos formales, digamos, porque es una evaluación la que están mandando ustedes. Pero de ahí por lo demás no encontré mayor problema, solo esa parte sí, insisto, y lo digo. Tal vez no porque ustedes tengan el problema, sino que tal vez después algunos los van a ver y a escuchar. Y ese fue un problema, que partieron prácticamente los ejercicios y e hicieron varios documentos. En ningún momento yo les he pedido que partan, digamos, en varios segmentos los ejercicios y que me los envíen así. Yo quiero un solo documento, un documento de Word, no de PDF, pues, tampoco, porque el PDF, como se los mencionaba anteriormente, ya está cerrado y ahí me pasaría lo mismo que le pasó a usted. Cuando yo entre a ver el documento, no voy a poder revisar si, por ejemplo, Amanda me colocó Times New Roman como fuente o el tamaño que tenía, qué sé yo. Entonces, para evitar eso, es mejor que vayan tomando en cuenta esas cosas. ¿De acuerdo? Una foto le envié, no le pude tomar captura, es que estoy en el teléfono. Pero tengo encendida la computadora. Sí, porque y me imagino que la misma ocupa con Roberto. No. No, no usamos la misma. La cosa es de que fíjese que si a veces le pasa su internet a la computadora, así solita se me desconecta el internet. Sí, esa versión creo que es algo. Vaya. Ahí está en la computadora, dijo, ¿verdad? Sí. Váyase ahí a la parte donde aparece archivo. Word. En archivo dijo, ¿verdad? Sí, en archivo. Ya está. Vaya, en archivo, váyase hasta la parte de abajo donde va a encontrar una opción que dice cuenta. Vea si le aparece. Sí, aparece. Vaya, dele un clic ahí. Ya Hágale está. una, tómele una fotografía y me la envíe. Bueno.
Ya está ahí. Ay, sí, ya lo vi. Ah, ok. Vaya, lo que sucede es que usted tiene Word, pero es la versión 365. Por eso es que le aparecen un tanto diferentes las opciones. Quiero ver. Por ejemplo, en insertar, ¿qué opciones le aparecen? En insertar, me aparece páginas, tabla, imágenes, formas, iconos, modelo 3D, Smart Art, gráficos, capturas, reutilizar archivos, los complementos, el multimedia, el comentario, encabezado de pie de página, el texto y al final símbolo. Vaya, hagamos algo. Creo un WordArt, dele clic encima del WordArt y le toma una fotografía a todo y me la envía ahí. Y le voy a decir a dónde está la clave del éxito del problema. Ahí en Meet, al chat de Meet, les envío un enlace. Ábranlo y me dicen qué les aparece, por favor. Yo creo que es donde dice texto alternativo, el que usted lo puede modificar. Ya probó ahí. Si le doy a texto alternativo a la creo, al lado derecho me parece como un cuadro donde dice cómo le describiría este objeto y su contexto a una persona ciega o con baja visión. Él o los asuntos de manera detallada, el escenario, las acciones. Es que, bueno, este es de mi hermana, pero aquí se puede en estilos de borrar se puede modificar o ponerlo como queramos. Bueno, eso es lo que estaba revisando yo ahorita. Creo que fue lo mismo que, no me recuerdo, cuando usted estuvo en la clase pasada con, bueno, Nectalí creo que se llama. Ahí estuvo poniendo usted de diferentes maneras, solo que aquí aparece diferente, pero son los mismos. Son los mismos. Yo lo que veo es que son los mismos que usted le estaba enseñando a él. Solo que aquí aparece de una forma Sí, bien solo lo diferente. que yo quería ver es cuál versión tenía usted, porque obviamente sí cambia, porque en el caso suyo, la versión que usted tiene está más orientada al tema web. O sea, me refiero que hay opciones que tiene que son muy propias del Office 365, que en el que yo tengo, por ejemplo, que es de escritorio, no las vamos a encontrar. Y de igual forma, el mío tiene algunas opciones que el suyo no va a tener, porque en este caso, aunque son versiones de la misma empresa, pero son para diferentes plataformas, por decir así. El 365 está más orientado para la web. O sea, usted puede, desde un navegador, poder crear todo este tipo de documentos y con todas las opciones. Mientras que en el mío, pues prácticamente es solo para poderlo instalar en el dispositivo, en la computadora. Ya si yo quiero acceder desde la web, no puedo, porque no tengo esa accesibilidad. Entonces,
Por eso le estaba preguntando, pero, o sea, sí, ahí tiene, todas esas opciones ahí están. Quizás la única opción que no trae el que yo tengo, el de escritorio, que trae esa versión del 365, y no sé si ya la aprobó usted, es que, por ejemplo, puede estar usted dictándole y apertura el micrófono y automáticamente empieza a escribir todo. No sé si ya aprobó esa parte. Ahorita, como no le estoy pasando, solo me dice si ha producido un problema con dictado, que se necesita una conexión a internet para usar el dictado. Pero creo que sí se puede. Bueno, eso no lo he revisado bien, pero creo que sí se puede. Ya ves que le digo, por eso es, ese es el problema que tiene el 365. Que el 365, si no está conectado a internet, no carga todas las opciones ni puede hacer algunas cosas. Esa es la ventaja que tiene el de instalarse en la computadora, o sea, el de escritorio. Porque ese tenga o no tenga conexión, usted siempre puede trabajar en él. Mientras que el otro sí es, digamos, un tanto dependiente de la conexión a internet, casi obligatorio. Por eso es que, de hecho, le aparece a usted en la imagen que me envió que hay una cuenta registrada, que de hecho aparece como registrado Roberto, ¿eh? Sí, así aparece. Ajá, por eso es. Entonces, vaya, en este caso, para los presentes y para los que nos vayan a escuchar después, Office trae diferentes versiones, pero la versión también ha salido últimamente, ya hace algunos años, una que se llama el Office 365. El Office 365 está orientado para el web, o sea, para las máquinas que están conectadas a Internet. Y esas, pues prácticamente, ¿cuáles son las ventajas del Office 365? Que usted puede elaborar un documento sin necesidad de tener una computadora con Office instalado en la computadora como tal. Simplemente lo que hace usted es que accede mediante un navegador a su cuenta de correo que ha adquirido con el Office 365 y entonces empieza a introducirse a la plataforma del Office. Y puede utilizar cualquiera de los programas que están dentro de la suite del Office, pero eso es bajo una conexión a internet. Ahora, en el caso, eso es Office 365. Digamos que está como de moda ahorita, porque obviamente con el tema de la virtualidad, pues todos estos servicios se hicieron más gigantes porque todo el mundo los quiere utilizar. Ahora, en el caso del servicio que presta el Office normal, el de escritorio, ese está más orientado para los dispositivos. ¿Cuál es la ventaja que tiene, por ejemplo, el Office de escritorio? La ventaja que tiene es que usted puede, por ejemplo, navegar dentro del programa con todas sus opciones, ya sean las básicas o las premium que pueda tener, pero no necesita estrictamente una conexión a internet. Entonces, esa es una ventaja, porque le da a usted la oportunidad de poder trabajar sin tener conexión a internet. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que no hay una, digamos, portabilidad como tal de los documentos, porque usted hace el documento, lo guarda, por ejemplo, en la computadora. Y si usted no lo mete en un dispositivo móvil o no lo envía por un correo o lo sube a Google Drive, por ejemplo, nunca queda en la web. Siempre va a quedar en su dispositivo. Mientras que si eso llegase, que no, nunca llega a pasar, pero si llegara a pasar, por ejemplo, de que se arruina el dispositivo, o sea, la computadora, pues todos sus archivos quedan perdidos porque ya no tendría usted acceso a esos archivos. Mientras que si lo guarda en la nube, pues prácticamente todos los archivos quedan guardados ahí y puede acceder desde cualquier dispositivo, tablet, smartphone, una laptop, lo que sea que usted pueda conectar a internet. Entonces esas son, digamos, las ventajas y desventajas. Aclaro esto porque yo creo que, por ejemplo, las computadoras que les han dado ahorita en las escuelas, el que están utilizando es el Office 365. Y el Office 365 viene configurado también para que se guarden los archivos que ustedes crean en un espacio de almacenamiento en la nube. Ya viene configurado así. Si ustedes quieren que se guarde en la computadora, tienen que cambiar el origen
de dónde se van a ir a guardar los documentos para que quede almacenado en la computadora y no en la nube. No sería tan recomendable en el dado caso, porque la idea es tener la portabilidad del documento en cualquier momento que usted lo quiera utilizar. Pero por lo demás, ambos son buenos, cada uno tiene ventajas y desventajas, pero digamos en el caso del Office 365, insisto, está más orientado para la web y es como un poco más ligero, por decir así. Mientras que el Office, que es para instalarse en las computadoras, que de escritorio, como comúnmente se le conoce, esos son programas un tanto más robustos, o sea, aguantan un poquito más porque no necesariamente están conectados a la web y no consumen mayor recurso. Mientras que, se imaginan ustedes, por ejemplo, con el Office 365, digamos, está conectado a la web y está consumiendo un poco de RAM por eso también. Y aparte de eso, todo lo que ustedes hagan en la red también les va a consumir, digamos, ancho de banda, genera más consumo de por ejemplo, memoria RAM. Y de igual forma, esa memoria RAM también se va a trasladar al consumo que tenga localmente el dispositivo. Mientras que eso no pasa con el de escritorio, porque prácticamente lo que consuma lo va a consumir localmente. No necesariamente tiene que estarse conectando a internet. Pero todos son buenos. Solo que si ustedes quieren para trabajos más serios, sí sería uno local para que no les dé problemas. Porque a veces también, como muy bien lo mencionaba Amanda, a veces se queda congelado porque de repente ahora últimamente, como están las conexiones un tanto lentas, entonces se queda congelado el Office. ¿De acuerdo? No sé si pudieron abrir el enlace que les compartí, Amanda. Sí, un juego. Bueno, a mí me parece un juego. Yo lo hice, pero vas a ver en qué me equivoqué. ¿Por qué? Porque me parece puntos 9, nota media 10. No sé en qué me equivoqué. Muy bien. ¿Roberto pero... lo hizo? Todavía no, eso, güey. Vale, démosle, pues. Aquí estamos. Vuelva a hacerlo entonces, hermano. Ah, ¿lo puedo volver a hacer? Intente hacerlo de nuevo, no hay problema. Ah, bueno. Ya saben cómo lo van a hacer. Ahí dice, arrastra cada respuesta hasta su lugar en el mapa. Por ejemplo, Amanda, la barra de desplazamiento, ¿qué número es? Ahorita. Aquí está en vivo, ya lo estoy haciendo, ayúdenme, no sea así. Sí, es la, quiero ver, es el 7. El 7, vale, si me llego a equivocar, culpa suya, ya está. No, está bueno. No se quedó, ¿qué pasó aquí? No sé, fíjese que a mí no me aparecía así que lo tenía que arrastrar, yo seleccionaba esa cosita roja. Yo así lo. Cuando a mí así me salió. No, ahí le presionaba. Ahí le daba clic. No, en la roja, en la cosita roja. Yo solo lo presionaba y arriba me parecía si estaba bueno o no. Quizás es de tocar esta y esta entonces. Pero aquí dice arrastrar. Ah, ahí está. Ah, cabal. Vaya, muy bien. Ahora, ¿cuál es la barra de estado, Roberto? La número 6. ¿Cuál? La 6. 6. Vámonos entonces. So, vamos a ver. ¿Área de trabajo, Amanda? La número 1. Número 1, muy bien. Uy, no lo logré pegar. Ahí está. Muy bien. Ada,
¿Cuál es la regla? Nada. Este a mí me sale qué día estuve. ¿Ah? Me sale qué día estuve. 10, híjole. Muy bien. Sí. Ada, ¿nos Hola. escucha? Sí, la escucho, solo que permítanme. La número 9, la regla. Y está Número 9. Muy la de bien. arriba Ahí está, también. ¿verdad? La 4. Ahí está. Quiero Bien. ver la 4. Quiero ver compartir en la nube, Roberto. Espérame que no veo bien. Okay. La número 8. Número 8. Muy bien, vamos a ver No, entonces no, no, qué la tiene. 5, la 5. ¿Cuál? La La 5. 5. Ah, ok. Sí, es que yo la marqué como 8. Ah, ok. Me tiembla la mano, no logro posicionarla bien. Ahí está. Muy bien. Barra de herramientas de acceso rápido. Amanda. Amanda. El Ocho. número 3. Número 3, okay. Me había afligido, pero es que había bien. Ok, perfecto. Barra de título, Roberto. El número 2. Número 2, perfecto. Bueno, tenemos barra de opciones y comandos. Ada, ¿cuál? Permítame, ahorita le digo, sería la Se nos acabó el tiempo. ¿Qué pasó? sería la Ay, no veo el número, permítame. Sería toda la parte de arriba. Okay. Está. Ya terminó el examen, se nos venció el tiempo. Mira cuántas no, la nota que nos sacamos. Era esta, correcto, la 4. Esta. ¿De acuerdo? Vale. Ya vieron que si no nos ponemos las pilas, entonces fracasamos ahí. Nos equivocamos. Fíjense que está bonito los ejercicios estos. Aquí, de hecho, dice que se los puede compartir a un amigo también, ¿no? Aquí los podemos compartir. Dice reta a un amigo. Miren, ahí le pide una dirección de correo, la contraseña, hay que estar registrado para poderse loguear y poder hacer, pero miren, ahí están muy interesantes. Creo que aquí voy a conseguir algunos para podérselos enviar a ustedes y poder hacer, por ejemplo, ejercicios. Miren, aquí está otro. Dice, haga clic sobre las respuestas correctas e intenta no usar todos los fallos disponibles. Ahí creo que fallamos nosotros, nos acabó el tiempo. Cuando hagan este tipo de exámenes, fíjense en esto. No sé si lo alcanzan a visualizar. ¿Me estoy moviendo el mouse? Sí, se logra ver. Ajá, ahí está. Está cronometrado, ¿verdad? Tiene tiempo. Entonces, tengan cuidado cuando lo vayan a hacer. Por ejemplo, es bien sencillo. Solo tienen que elegir el tema ustedes. Luego le dan donde dice jugar. Y prácticamente aquí. Por ejemplo, dice conecta usuarios. Vamos a ver dónde está la pregunta. Dice haga clic sobre la respuesta correcta e intenta no usar todos los fallos. Vamos a ver aquí. Conectar usuarios no permite intentar. Es para negocios. Pero quiero ver. Ah, tenemos que armar entonces la todo esto. Por ejemplo,
¿Cuál sería la primera? Conecta al usuario, no permite potenciar, es para negocios, es una red social para mantener contacto, funcionalidades de Google, son lentas, son privadas, nadie puede acceder, permite conectarse con la red. Busquemos entonces una red social, vamos a ver. Y si por casualidad ya no pueden, entonces hay un botón aquí que dice me rindo. Vamos a darle me rindo. Y vamos a ver aquí. Y le devuelve aquí, le pueden dar a ustedes donde dice ver respuestas. Y vean, aquí sí es como quedaba. Es una red social para mantener contactos, conecta a los usuarios, permite conectar con la red, es para negocios y funcionalidades de Google. ¿Qué características o qué es, de quién están hablando aquí? Amanda. Arriba tiene de las herramientas TIC, creo que esas Estas, son. no, estas son. Herramientas TICs es como el título del examen, pero el tema del que están hablando es este, Facebook y Google Business. ¿Qué son? Es una red social para mantener contacto, conecta con usuarios, permite conectar con la red, o sea, internet, es para negocios, que por eso se llama Google Business, y las funcionalidades de Google, pues también las trae aquí, incorporadas Google Business. Google Business es como Entonces, otro servicio. para cada, digamos, como para cada apartado trae más juegos por separado, digamos, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, aquí está matemáticas, por ejemplo, historia, lenguaje, literatura, idiomas, arte, música, cine, todas. Aquí podemos ver matemáticas, por ejemplo. Las divisiones de decimales, vaya, tanto que le gusta a usted. La tabla de multiplicar del 3. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba, si se puede en la tabla del 3. Si no, le damos al botón me rindo. Solo que sí se tarda un poquito en cargar el siento yo el juego. Miren, hasta ahorita cargó. Vamos a ver. Miren, ahí está. Arrastra el ratón cada palabra sobre su pareja correspondiente. Si ha acertado, desaparecerán las dots. Vamos a ver. Haga 3 por 5, ¿cuánto es? Nada. 3 por 5, 15. ¿Cuánto? 15. 15, muy bien. Entonces jalamos para acá y ya tenemos el primero. Vamos a ver. 3 por 4, Roberto. 12. 12. Ah, ya vieron, aquí está para que prendamos las tablas también. Vamos a ver, 3 por 6, se manda. 18. Lo teníamos, no es justo. Muy bien, 3 por 2, Ada. 6, 6, mira. 3 por 3, Amanda. 9. 9. Miren, 3 por 1, esa me la quedo yo, 3. Ahí está. Y entonces le va a aparecer eso para que le da como publicidad para que usted pueda juntarse a otros exámenes, pero si quiere ver las respuestas, simplemente le da acá, le dice ver respuestas y se desplaza y ahí está ordenado. Está muy interesante. Aquí vamos a estar practicando ejercicios. Ya se fijaron que hay también de Word, entonces ahí vamos a poder estar practicando y vamos a estar un tanto dándole seguimiento a los temas que vayamos viendo con el tema de Word, con también lo que es el sistema operativo, que en este caso es Windows 10, y ahí vamos a ir un poquito trabajando. No sé si tienen alguna duda con respecto a la tarea, algo antes de retirarnos. No, por el momento no. Al final del documento siempre viene, ¿verdad? El enlace a donde vamos a enviar la tarea. Es correcto, Amanda. Ahí viene al final del enlace, perdón, del documento,
hay un enlace, le pueden dar control clic y ahí se los va a aperturar en una pestaña nueva. Si no tienen registrado en ese momento ustedes el correo electrónico, se los va a pedir. Se ingresan con su correo electrónico, de preferencia el que utilizaron para la primera evaluación, y ahí pues prácticamente ya sería de llenar y todo lo demás. Entonces estamos claros en esa actividad. Muy bien. Roberto, ¿no hay preguntas? Ada, ¿no hay preguntas? No, por el momento no. No, ninguna. Muy bien, si no hay preguntas entonces, estén pendientes ahí de la evaluación, de la fecha, entreguen a tiempo para que no generemos problemas de retraso. Y si no hay preguntas, pues entonces nos vamos y nos vemos hasta la próxima clase, primero Dios. Feliz tarde. Pues buenas tardes.